Alianza presenta. Soy feliz. Gracias. Programa dedicado a Juárez. Hoy estoy feliz. Hoy realmente me siento feliz porque por fin se están haciendo cosas en Juárez. Acaba de haber una intervención donde se han podido rescatar a un número no precisado de niñas que estaban siendo prostituidas, tal como nosotros lo dijimos. Hace pocas semanas estuvimos en Juárez y esto fue lo que yo dije. Adelante. Los casos ahora aquí en Juárez ya no son tanto de feminicidios. Se habla mucho de trata, de chicas a las que reclutan para llevar a bares aquí en Tijuana, en el otro lado. En una ocasión, al estar poniendo pesquisas, se acercó una prostituta y me dijo que mi hija se le miraba por la Juárez. Yo empecé a buscar y buscar y los niños me dijeron que sí. Y en una ocasión yo entré, me armé de valor y desgraciadamente, ¿cuál sería mi sorpresa? Yo miré a mi hija ahí en un bar. Ella solo me hizo con la manita que me callara. Lo único que se me ocurrió es simular y salirme muy espichadita. Yo tenía que estar a un 100% que lo que yo estaba viendo era mi hija. Esas son las nuevas modalidades que no solamente en Juárez, sino en muchos lugares de México y en otros países se están utilizando para la trata de mujeres, de chicas, de adolescentes. Y así desaparecen y no regresan más. Las autoridades realizaron redadas en los bares, en los hoteles, en todos estos centros que nosotros habíamos mencionado. Y hay ya chicas desaparecidas. Yo desde aquí quiero mandar un abrazo muy, muy fuerte a todas las autoridades que hicieron posible esto, que nos estén dando esperanzas, que nos estén diciendo, sí, señores, en Juárez sí se puede. Desde aquí un beso para el gobierno de Juárez, para todas las autoridades. Se habla que hay entre 300 y 1,000 detenidos. Qué bien por Juárez. Vamos a estar permanentemente informando sobre el tema. Y este fin de semana me regreso a Juárez. Muy bien. Vamos ahora con el tema del programa. Y el tema del programa es, si te casas con ese hombre, ¡te mato! Teresa está desesperada. Mónica, que es como si fuera su hija, está a punto de casarse. Pero ella dice que con ese chaparrito enano feo, no lo va a permitir. ¿Qué dice? ¡Adelante! Toda madre quiere lo mejor para sus hijos y no voy a permitir que mi ahijada, que es como una hija para mí, ande con un muerto de hambre, por favor. Ay, hijito, ¿sigues esperando a Mónica? Te he dicho 1,000 veces que no te quiero volver a ver aquí. Ella tiene que andar con un hombre que tenga mucho dinero y no con un limosnero que no tiene nada. Buenas tardes, señora. Esta vez no vengo a ver a Mónica. Estas flores son para usted. Ay, qué preciosas flores. Están muy bonitas. Pero ya te dije que de ti no quiero nada. Ya le advertí a ese tapón de alberca que no lo quiere ver cerca de la casa. Así que mucho cuidadito con lo que haces, enano. Mónica, mi amor. Ah, sí, con que llamando a Mónica. ¡Toma! ¡Pobrecito! ¡Que pase, Teresa! ¿Qué es esto, Teresa? O sea, en primer lugar, un beso y aplauso para la realizadora de este video, Sandra Velázquez. Un aplauso para ella. Muy bien. Siéntate por gracias, acá. Señorita Laura. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué te tiras agua? Es que mira, harina, señorita Laura. Hasta pipí le tiras por la ventana. Es que ese hombre no es para mi hija, señorita Laura. Por favor, no me interesa. Entiéndame, bien, señorita Laura. La tengo desde muy chica conmigo. Le he cuidado como si fuera hijada, como una madre para ella. Para ti es tu hija. Así es, señorita. Ella ya tuvo una decepción que le dejó dos hijos, ¿verdad? Así es, señorita Laura. Y la verdad, yo ya no aguanto tantos fracasos. Yo lo y único ahora que está yo quiero, como un enano, me dices. Enano, es un tapón de alberca. ¿Qué enano, señorita? Así no me interesa. Es un tapón de alberca, es una porquería. Oye, tantas bien, cosas pero tan buenas. Tú has conseguido alguien para ella. Claro que sí. A través de internet, así ¿verdad? Así debe ser, señorita. Conocí a una persona hermosa.
Con un buen tipo. Es un gringo, señorita. Se llama George. Bien. Ella ha traído a George, que viene de Miami, ¿verdad? Sí, porque no quiero que ande con un paragato. ¡George! ¿Cómo se llama? ¡George! ¡George! Sí, es un hombre. Es gringo, guapo, ¿verdad? Hermoso. Tiene una estatura, no me interesa. Una estatura hermosa, bronceado, de ojos de color. Está... No, me interesa tu opinión, no me interesa. ¿No lo quieres para ti? No, para nada. Lo quiero para mi ahijada, eso es todo. Muy bien, tenemos a George, que ha venido desde Miami, señora. Vamos a una brevísima pausa y obviamente que este caso tenía que ser de Cristian Bustamante. Un aplauso para él. Pausa y volvemos, no se mueve, regresamos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no sé. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no sé. Que pase, no, ya no más. Ay, no. Mira, no. Hola, Moniquita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú ya tuviste un fracaso. Vamos a ver, entonces, tú estás enamorada del chiquito. Sí, yo lo amo. A tu mamá no le gusta, bueno, a tu madrina porque es artista. Uh-huh. ¿No te da celos? A mí me da celos porque los artistas son medios así de la vida fácil. No, porque yo lo conozco. Y las fans, y después vienen los Facebook y cualquier gatito. No. ¡Cualquier gatito! Ahí está el papacito, si te bota, ven a mi casa. Son bien cochinas, ahí bien corruptas. No, yo lo conozco y él es diferente. ¿No tiene él Facebook? Fíjate diferente. En su Facebook. Hay que chequear los Facebook. Es peligroso los Facebook. Por Muy favor, bien. ¿Qué pasa diferente. Cuando canta ahí en los eventos? Pues él canta, nada más. ¿No te da celo? ¿No se le tira a las mujeres? No. No hace cantar acercan, en el río, señorita. No les hace caso. ¿No les hace caso? No, no les hace caso. Muy bien. ¿Qué pasó con tu primer marido? Porque tú tienes dos hijos. Sí, yo lo conocí porque él era bombero. ¡Bombero! Entonces, fíjese nomás que bajo. Lo más caliente que pueda haber, un bombero. Y pues mi madrina igual no lo quería, lo corría. Después salí embarazada de mi Digamos otra que niña. Ella destruyó tu matrimonio. Ajá, se sí, mete porque mucho así le iba a hacer escándalos a él, a su trabajo. Ajá. No, él pagaba renta, él nos mantenía y todo, pero no dejaba que viviera con nosotros. Terminaste. Y ahora Terminé, lo conociste a Sergio cantando. A Sergio cantando. ¿Cómo se enamoraba? Cantando. Porque en una ocasión una amiga me invitó a una amiga. Y a una fiesta y fuimos y él estaba cantando ahí. ¿Y cómo te conquistó? Y yo, por su voz, porque me fue enamorando cantando, fue una relación muy bella. Claro, te cantan, ¿verdad? Te cantan canciones de Ricardo Montaner. ¿Pero qué va Montaner, a cantar ese hombre? Ni sabe ¿verdad? Cantar, no Suárez. Tiene ni cuerpo. ¿No tiene ni cuerpo? No, señorita Laura. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Sí, a ver, sí, vamos tiene, a conocer sí, tiene, a Sergio. Señorita, por favor. Adelante. No me gusta ese hombre ni para nada, ya te lo dije, que no, no te voy a ver pues con ya él. Te dije. ¿Qué pasó, mi amor? No puedo salir, está mi madrina aquí adentro. Vale, paso mañana. Ok, ok. Sí, mi amor, nos vemos mañana, te amo. Buenas tardes, señora. ¿Se encontraba, Mónica? ¡Te he dicho mil veces que no vengas! No entiendo por qué esta señora no me quiere. Si no soy un mal partido. Esta vez yo le canto a la vida. Y también le canto a mi amor. Ok, está bien. No soy un hombre fuerte, pero este corazón tiene sentimientos. Chiquita, tu madrina no me quiere. Ay, qué bonita canción, tan hermosa. Te dije que no te quiero volver a ver. ¡Ah! ¡Enciéndeme! ¡Ya me tienes carga! Mi corazón está seguro y nunca más sufrir. De alguna manera, Monique y yo vamos a estar juntos. Mira nomás qué pedazo. Florina, mira eso. ¡Que pase, Sergio! Amorcito corazón. Se prenda en el calor de nuestro gran amor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dime, ¿qué te mandó desde aquí a darnos paredes? Dulce tentación de un beso.
párele, cállate, señora. Enano, pedazo de enano, no sirva nada. Me tienes que bajar ahorita. Ahorita que tienes mejor, que bajar. Mejor le canto su canción. A ver, échamela. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero. Maldito, bájate, parado contigo. Ahorita que bajes, ahorita. Muy ahorita chiquito. ¡Bravo! Ahorita, no, no, no. Bájate, órale. Que ya no, no, no. Que ya tú que te estás metiendo. Calma, ya, calma, ya te calma. Dije. Órale. Calma, señora, por metiendo. Favor. Ya. Siéntate, por ¿eh? Favor, siéntate. Desgraciado. Siéntate. Bien. Sergio, a ver, usted está muy enamorado. Sí, muy enamorado. Ella dice que tú, pues, no... Eres sí, ella no me quiere, Laura, ella no ni me que quiere. Siempre me hace de todo, me hace cosas, Ella se interpone entre nosotros. Y va a seguir igual, no me interesa. Yo quiero estar con él. Tú lo amas a él. Sí. Nos amamos, ¿no? Y tú la amas a ella. Sí, bastante, muy bastante. Bien. Usted sí, ella es mi vida, mi corazón. Es tu vida. Sí. Pero los cantantes son medios, no sé, no, mejor digo una palabra que no es porque grosería. Ojo alegre. Ah, ojo alegre. No. Bueno, él no, Laura. Él no. Ok. Él no es mira, así. Yo, no de hecho, así. Bueno. Ojo alegre son los cantantes. Eso dicen, Laura, porque, pero mi corazón es de ella es nada que más. Que van a los sí. shows sí, y en los shows vienen. Claro, la, sí. Él ha demostrado la que me ama. Acá también los shows son con Medeci y con. No, pues hay de todo, Laura, hay de todo. Sí, ¿y claro. qué haces si una vedette se te para enfrente y te dice, ven, papito, échate aquí en mi falda? No, bueno, como yo la no. quiero y la respeto, tengo que hacer mi trabajo nada más. No te le echas. Nada más tengo que ir a no, cantar. No, 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 tengo no, que ir a cumplir no, con mi trabajo, que es cantar. Muy bien, ¿cuál es la razón principal por la que tú te opones a que ellos se casen? Yo lo veo bueno, a él no lo bueno, veo malo. Bueno, para nada, señorita Laura. ¿Qué es eso? Mire nomás, señorita sí. Laura. Pareces un pingüino. Eso es lo que parece. Yo lo amo, yo pero lo amo. Pero el tamaño sí, no, no pues nada. Yo voy a estar con él. Señorita Laura. Ella es una vieja metiche. El tamaño ella dice no que tiene un gringo, que señorita no sé qué, a mí no me interesa. Imagínese usted y Mónica casándose con ese... ¿Qué le digo? Pedro Asiago. Pero no está feo. No es lo feo, señorita. ¿Qué tiene? Mire nomás, no tiene cuerpo. Tiene patas de rana. Ella quiere que yo me vaya con un eso, señora. No, no, que no sé qué. Laura, chaparro, el día que te cases, soy que ni Dios lo quiera. Oiga, le vas a poner. Cuidado, señora, que el perfume viene en pomo chico, ¿ah? ¿Eh? No. Ah, sí. No creo. No creo en eso, señorita. Claro, de repente tiene... ¡Oh! Le diga una cosa, señorita Laura. Claro si que se llegara sí. a casar conmigo, que ni Dios lo quiera. Se le va a esconder abajo el vestido. ¿Por qué? Imagínese usted. No haces mal. No, ¿qué es eso? Pues no. Todavía no se desarrolla esa cosa. Todavía hay que mirar el alma de la gente, ¿no, señorita? El alma. No, 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 claro que sí. Imagínese. Tú lo amas. Sí, yo lo amo. Ella quiere que yo tenga un grito. Él viene de una relación anterior bastante conflictiva porque, uy, mamita, te buscaste, es una loca de atar. De plano, de plano. Él no es el que casi le queman el... Él no es, él no es. Bien algo cuenta. Similar, claro, algo similar. Eso le pasó ¿no? al anterior. Sí, al anterior, exactamente. Precisamente por eso, Laura, yo dejé a esta persona porque para mí es una loca. Es una loca en toda la extensión de la palabra. ¿Qué cosa te hizo, por ejemplo? Más bien, ¿qué no me hizo? O sea, de todo, Laura. Ella ¿se metía siempre en tu trabajo? Era celosa, me golpeaba, me cacheteaba, me hacía de todo. Y por eso yo me alejé de ella. Sí, yo me alejé de ella. Definitivamente me alejé de ella porque yo no podía soportar no los te maltratos. Convenía. Exactamente. No. Muy no bien, convenía. Acá la señora ha traído a un gringo de Miami. Así es. Ay, que se vaya con él, que se vaya con él. Yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero. No, no. Tú lo quieres, tú lo conociste, tú vete con él. Yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Ni yo, yo lo tengo, yo quiero a mi chaparrito. Yo quiero a mi chaparrito porque yo lo amo. Lo siento. Muy bien. ¿Quieren conocer al gringo? Sí. ¿Están seguros que quieren conocer al gringo de Miami? Claro. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no serás tu orgullo y pasión. Laura, nosotros te damos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no serás tu orgullo y pasión. Desde Miami. Mexican people, Laura, please, permit me. Este sí es un hombre. Adelante. Este tiene de gringo lo que mi chaparrito tiene de hombre. Bien. Mira nomás. Muy bien.
¿De dónde viene? Este es de Chalco, creo. ¿Eh? Chalco, señorita Laura. Señor director. Según dice que viene usted de Miami. Usted creo que lo trajo de Chalco, señor director. Chalco, del canal en Chalco, de Chalco somos, señora, auténticos, no somos disfrazados. Es ser mentiroso. Yo aquí quiero amar a las mexicanas, gringo. Yo amarlas a las girls mexicanas, ser beautiful, hermosa. Se salió del canal, de Chalco, se salió del canal. Oye, aquí está este chaparro, enano. ¿Por qué hablas como mongo, mongo, ¿Por qué hablas así como...? Ya sé, ser Laura. Así, ser Laura. Vamos a hablar uno por uno. Tú la conociste por internet y te enamoraste de esta chica, ¿verdad? Mónica, sí. ¿Por qué quieres casarte con ella? ¿Por qué no te casas con una chica de allá, de Miami? Porque las chicas estadounidenses ser muy fría, ser... Hay de todo. No tener pasión. Yo conocer el internet, ella estar, decir que yo gustara a ella. ¿Tienes una papa no en la boca? ¿Tienes una papa? No, yo no tener papa. Tener papa, pero es que habla medio raro, señor director. Bien. Es raro. Papa, yo conocerla por internet. Ajá. Hace 2 meses. ¿Y estás dispuesto? Ella presentarme fotos de Mónica y yo estar enamorado de Mónica. Puso mi quererla llevar a Miami para que hacerle tortillitas con Mónica se va a quedar conmigo. Harto hot, caliente. A mí gustar yo no tener. No se la voy a dejar. Hacerme pues que se lleve a mi madrina. Yo quererte mucho, mi amor. Tú ser una preciosura. No, chingarrito. Tú que mira nada más. Ser un chapón. Yo quererte con Mónica. Beautiful woman. Usted debería irse con él, señora. Le ofrece a su hija. Así es, también. Está loca. ¿Verdad? Sí. A su hija, Cintia. Es una interesada. Cintia es muy yo ofrecerle corazón. Yo ofrecerle mi fortuna. No le vas a ofrecer nada. A mí no me ofrezcas nada. A mí no me ofrezcas nada. Muy bien. A mí no necesito nada. Silencio. ¿Qué fortuna? Yo ofrecerle corazón. Yo tener empresa en Estados Unidos. Compra venta de carros. Pues dice. Ser familia rica, de buena familia, con ranchos, caballos. Así es, señorita, mucho dinero. Yo ofrecer todo a Mónica y a su madre también. Sí, mandaste una foto. Así que no me ofrezcan nada. Una foto con Bill Clinton. Dios, ser pariente mío. Por favor, señor productor, ya debería estar. Ahí está la foto. Oh, yes, I saw. ¿Ahí estar tú? ¿Tú cómo tener foto mía? Tú estar, yo estar. Yo estar ahí con Bill Clinton, ser pariente mío. Muy bien. Estar con unos amigos en reunión, ahí está Bill Clinton. Está mi amigo Michael. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, entonces tú has venido a ofrecerle matrimonio, ¿verdad? Okay, okay, muy bien, pero tú tienes una ex que te vuelve loco. Así es la verdad. Te acosa. Sí, me acosa. ¡Que pase, Marta! ¡Adelante, la loca! A ver. ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¡Déjala! 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 ¡Tú no deberías estar aquí! ¡Ya te dije que tienes que tener responsabilidad! ¡Desde hace mucho tiempo que yo te dije que no quiero nada contigo! ¡Nada! ¡Por favor, aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Muy bien! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Yo no quiero nada! ¡Déjanos vivir en paz! ¡Ven como mexicanos ser engañadores! No, ¡sea engañadores! No, venga, ¡corre tu pasión! ¡No miente como tú! A ver, y los gringos no son mujeriegos, ¿no? No, para nada, no van a ser fieles. ¿Y no te acuerdas cuando Bill Clinton, no? Al ser familiar. Con la muy secretaria, querido, con muy asistente. Querido, porque él ser cachudo. El cornudo, no, seguramente no, tú eres igual. Ser engañador. Con todo respeto, con todo respeto, hay hombres infieles en todos lados, ¿no? Si no, hay que recordar, silencio, a Mónica Lewinsky o al actual, bueno, el ex gobernador Arnold Schwarzenegger, con la empleada. Tuvo 2 hijos a la vez, con la esposa y con la empleada doméstica. Muy bien, silencio. Tu papá intentó abusar de ti cuando era chica, ¿verdad? Pues quién sabe, porque así como está de loca. Sí, señorita Laura, o sea, a lo mejor soy así porque pues tuve una infancia muy, muy dura para mí. A tiempo la dejé. Te pasaron cosas muy feas, ¿verdad? ¿Desde qué edad tu papá hacía esas cosas? Iba a la primaria, señorita Laura. ¿Tenía 7, 8 años? No, iba
un sexto año, me acuerdo bien que me acosaba, me quería tocar y todo. Mi mamá no me... ¿No te creía? No. Pero después al final, ¿qué te pero pasó? Pero tuvo que pasar una cosa. ¿Qué pasó? Un taxista abusó de mí, señorita Laura. Fue entonces cuando vi que mi mamá se apegó mucho a mí. Bien. No lo acoses a él, ya tiene su vida. No vale la pena estar detrás de nadie. Yo quisiera que fuera así con Estela porque mi investigador me ha dicho que tu caso es bien grave, que tú tienes problemas ya que son psicológicos. Y nos reímos y nos parecerá gracioso eso de la quemadura, pero no. Uno no puede atentar contra la vida de nadie. ¿Me entiendes? Y no quisiera que terminaras presa, porque es bien triste. O sea que quisiera que pasaras, por favor, con Estela. Adelante, por favor. Adelante con Estela. Pero acá está Cintia y dice que tú la acosas. Yo no voy a acosar a Cintia. Ella mentir, ser mentirosa. Que pase, Cintia, adelante. Yo te mato. Yo no te mato. Que ya no saquen el video. Buena persona. Persona. Aquí son las... Sí, muy bien. Cintia, tú estabas contando... Déjale en paz, déjale en paz. Tu amigo, yo saber si tú eres tu amiga. Maldito mentira. ¿Que te acosa? Déjala. La verdad, una cosa es un cochino. Ya le dije a mi mamá que es un cochino. Que es un cochino. Claro que no le cana. Claro que no le cana. Silencio. Son mentiras. Tenemos el video del gringo George acosando a Cintia. No se confundan porque acabo de eliminar un video. El de acoso a Cintia, por favor, adelante. Donde se te ocurra tocarle un pelo. ¿Por qué quieres tocar? Te dije, no está mi mamá. ¿Por qué lo tiene? Tú puedes verme a mí, contemplarme, a mí está guapura. Eso no me... Eso no sea galán, este es un galán. Déjame en paz. Mira. Déjame en paz. Déjame en paz, no. No, no, no. No, no, por favor, no hay nadie que venga acá. Por favor. ¿Qué pasa, Cristian? Por favor. Señores, acá no hay violencia en el set. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Por favor. Oiga, siéntese ahí. Usted no es americano, ¿ok? Usted es un cochomontaje de aquí no de es americano, usted es de Michoacán. No voy a ir al corte, señor director. Quiero que la gente disfrute viendo al gringo George vendiendo quesos de Michoacán. Adelante. Ahí está su gringo, señora. Ahí está su gringo, señora. ¿Qué es eso? El empresario no tiene nada. Yo no sé. O sea, hacer fotomontaje aquí. Aquí en México se da mucho eso. La gente engaña. Pero además, con el cuento de que es gringo, ha estafado a más de una chica con el cuento de que se la va a llevar a Estados Unidos. Vamos a la pausa. Regresamos con George. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no sé, no es tu pasión. Laura, nosotros te damos las gracias por ayudarnos a dar lo mejor. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no sé, no es tu Guadalupe, adelante. Vengo a desenmascararte. Ven, por favor, ven acá, córranse un asiento, por favor. ¿Cómo lo conociste a George? Por internet. Por internet. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Él me metí en una página de internet buscando pareja, ¿verdad? Buscando pareja. Ajá. Muy bien. Porque yo soy sola, soy separada. Pero me encontré con él. Todo iba bien. ¿Qué te prometió? ¿Qué te dijo? Me dejé envolver por él. Él me prometió que me iba a llevar a Estados Unidos con mis hijos. No entiendes. Y te dijo que le habían robado, ¿verdad? Me dijo que sus tarjetas de crédito y su pasaporte estaba perdido, todo estaba perdido. ¿Y qué te pidió, Pedro? Por favor, un minuto. Usted cállese, señora. Por favor, cállese, ¿ya? Porque usted es la que ha creado todo este problema. O sea que cállese. Muy bien. A ver, ¿qué fue lo que te pidió? Él
me dijo que hipotecara la casa de mis padres para poderme pasar con él, para vivir el... ¿Te pidió plata? Para vivir el sueño americano, que mi vida iba a cambiar, y cuando no fue así. ¿Qué pasó cuando estaban en el desierto, en Tijuana? Ya estando allá, me abandonó con mis cuatro hijos, que si no por ser porque yo ya había cruzado para allá, pude regresar a Tijuana con mis cuatro hijos viviendo hambre, que mis hijos pedían de comer, y ellos no tienen ninguna necesidad de estar sufriendo por nada, él sabiendo que no tenía nada, y le valió, o sea, no le importó nada. Claro que sí, tú no eres ningún americano, eres de nombre José. Tú no te llamas George. Y aparte es un mentiroso. Yo no soy mentiroso. Claro que sí, eres un mentiroso. Tú no sabes lo que es una vida. De saber que no tengo ni trabajo, que mi hijo dejó de estudiar por trabajar para salir adelante conmigo. Tú no sabes nada de eso, tú no sabes lo que es sufrir. Tú no sabes lo que es que te pidan mis hijos de comer y no tener para darles. Que mi hijo quería superarse y no pudo. Claro que sí, la verdad sí, yo no soy gringo. Pero la verdad, con tontas como tú, hay muchas, la verdad. Tontas como ustedes, siempre va a haber muchas. Por favor, yo por eso amo a Estados Unidos, por hacer sus páginas de internet y por tener. ¡Sácame al destapador de acá! ¡Tanta gente fuera! ¡Dios! Ahí las espero en internet, ahí me caen. Guadalupe, si necesitas y quieres hacer una denuncia, sí, aquí está Alejandra, la abogada, por favor, para que le ayude la abogada, llévenla con acá. Sí, yo lo quiero denunciar. Por favor, ahora. Con Alejandra para que haga la denuncia. Ojo con esto que se hacen pasar por extranjeros. Señora, ocúpese de su vida. Cásese señorita con un Laura. Americano. Señorita Laura, váyase a... Señorita Laura, no yo quiero palabra, contarle algo. Pero ¿sabe qué? No, acá ya no viene con su show. Ellas señorita, estarán aquí en casa. Que nos dejen en paz, Laura. Muy bien. Vamos a hacer el compromiso oficial de ellos dos. Muy bien. Ellos se van a casar. Y vamos con el siguiente caso, señores. Señorita. Adelante. Que pase con Estela, por favor, ¿ya? Primero muerta antes de permitir que mi hijo se case con esa mujer. Solo vicios ha conseguido mi hijo al lado de esa Mariana. Lupe es una buena mujer y espera un hijo de Oscar. Él se tiene que hacer responsable. Mi amor, no te preocupes. Oscar tiene que entender que lo mejor es estar a tu lado. Laura, él tiene que dejar a esa mujer. ¡Que pase Andrea! Andrea, tú fuiste la que le presentaste a tu hijo, a esa señora. Tú misma se lo presentaste. ¿Ah? ¿Y ahora te lamentas? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha pasado todo esto? Cuéntame. Señora, ese es mi sitio, por favor. Acá. Muy bien. Sí, ya me quedo sin sitio. Muy bien. Señorita Laura, es que el caso mío es que yo ya no sé qué hacer porque efectivamente yo le presenté a mi amiga, a mi hijo. La llevé a mi casa porque, pues, las dos estábamos solas. Ella es tejada y yo soy viuda, señorita Laura. Muy bien. ¿Quién es tu amiga? Cuéntame. Mariana. ¿Cómo la conociste? La conocí en un mercado. Ajá. En un mercado, señorita Laura. Yo la conocí y, pues, me dio su confianza. Yo le di la mía y la llevé a mi casa y, pues, a veces me iba a visitar, pero no sabía que iba a ver lo que estaba mal puesto, señorita Laura, por mi hijo, porque mi hijo tiene 26 años. Entonces, pues, ella se fijó en él, ella podría ser su madre, señorita Laura, y eso es lo que yo no puedo permitir. No, pero lo permitir. Peor de todo es que tu hijo tiene una pareja sí, embarazada. Mi hijo tiene su esposa allá en mi casa. Embarazada, sí, tiene de 22 meses. Años. Mi nuera tiene 22 años. Yo la quiero mucho, señorita Laura. Mi hijo anteriormente tomaba mucho. Y se drogaba. Se drogaba. Y cuando conoció a esta muchacha Lupe, me dio mucho gusto porque ella le echó muchas ganas con él y lo sacó del vicio. Y ahora que conoció a Mariana, pues ha caído más en los vicios, señorita Laura. Ha recaído en el alcohol y en las drogas. Las drogas, señorita Laura, y a mi nuera llega y la corre. La quiere sacar a jalones y yo la defiendo, señorita Laura, porque yo la quiero mucho, está muy joven. Qué bonito que tú, una suegra, defienda yo la apoyo qué bonito, mucho, he hablado con él y no me entiende, señorita Laura, no me entiende. Perdón un momentito, no pudimos hacer el video de presentación porque Oscar desapareció el fin de semana. Estaba en las cantinas
Señora, él ha recaído en el alcohol y en la droga. ¿Qué pasa? ¿Te desapareciste? Siento, Laura. Siéntate. Acá, ¿me tienes miedo? No, señorita. Muy bien, ¿desapareciste? Sí, señorita Laura. Desde muy chico estás en el alcohol. Por favor, Polo, un segundito, por favor. Desde muy chico estás en el alcohol y la droga. ¿A qué edad empezaste? Prepárenme las imágenes que pedí, señores, para que mis jóvenes, mis chicos aquí en México y en todos los países donde se ve este programa, vean cómo cómo las drogas pueden matar. Yo soy muy afectada por la muerte de Amy Winehouse. Para mí yo era fanática de ella. Miren ustedes, señores. Yo quisiera que paralicen las imágenes un segundo ahí en el monitor. Eso es lo que hace la droga. Chicos, ustedes que están empezando, ¿creen que es gracia? Miren ustedes cómo estaba Amy. Miren la cara de Amy. Una gran cantante a la que Dios le dio un don. Porque una cantante de blues espectacular y de jazz. Su último concierto se caía en el estado de drogadicción que estaba. Esto es la droga. Esto es la droga. Si ustedes que están viendo ese programa quieren meterse, señorita, en eso, que ¡ay, qué bonito, qué lindo! Estoy harto de que siempre... Eso, un momentito, estoy hablando de las drogas. Y tú estás metido en drogas. Eso es la droga, ¿ok? Tenemos además la otra gran cantante, ¿verdad? Whitney Houston, una gran cantante. Bájame mi cara para que la gente pueda ver la diferencia. Miren lo que era esta mujer. Ella no ha fallecido, ella está viva, pero la verdad que es como un muerto viviente. Miren la cara, la situación en la que está. Miren ustedes a lo que lleva la droga, chicos. Por caridad se lo suplico, me pongo de rodillas. Tengan cuidado con esa porquería. Miren la cara, una mujer que tenía la voz más privilegiada. Así terminó. Crack, heroína, cocaína. Hoy he querido sacar estas imágenes porque muchas veces los jóvenes, mis chicos, tienen sus ídolos. Yo, por ejemplo, mi ídolo era Amy, pero obviamente yo soy una mujer vieja, pero no iba a imitarla. Pero muchos chicos, mucha gente joven cree que eso es el modelo, imitar. Y no solo hablemos de Amy, ojo, en Estados Unidos Lindsay Lohan entra y sale de la cárcel, droga, y esos son los modelos que luego las chicas imitan. Ojo, señores, Amy, 27 años, está muerta. Eso es la droga, señores. Muy bien, ¿tú quieres seguir drogándote? No hay problema. Es que estoy cansado, señorita Laura. ¿Qué tiene que ver la droga con esto? Nada más se ha metido en mi vida desde niño. ¿Y cómo no se va a meter si te metes en droga desde chico? Pero nunca nos cuidó, señorita Laura. Siempre nada más pensaba que el trabajar nada más era lo que me importaba. Porque siempre decía que me iba a dar para la escuela y le pagaba la colegiatura y nunca la tuvimos a nuestro lado, señorita Laura. ¿Cómo te vas a dejar a tu mujer embarazada por una señora de 45 años? Porque yo la quiero, señorita Laura, yo la quiero. Mi mamá me la presentó, yo le fui a vender unos perfumes. Sí, señorita Laura, se la presenté, pero ¿por qué le vendía perfumes? Yo le dije que... A ver, tu mujer está embarazada de 8 meses. Señora, no hable encima mío. ¡Silencio! A ver, esto no es un gallinero. Por favor, se lo suplico, con todo cariño. Tú tienes a una mujer embarazada, no seas desgraciado. ¿Cómo le vas a pedir matrimonio a una anciana? Porque la quiero, señorita Laura. Porque desde que la conocí nos empezamos a entender. ¿Porque ella la quieres o porque te fomenta la droga y el alcohol? Sí, me ha dado dinero. No digo que no, me ha dado regalos. Porque ella me quiere, o sea, y ella me ha dado consejos. ¡Que pase la novia! ¡Adelante! ¡Adelante con la novia! ¡Qué asco, de verdad! Muy bien. A ver. ¿Qué es esto? Clase hola, de Laura. Novia, señorita Laura, si podría hola, ser hola, tu hola, madre, mire cómo está, mire cómo no está, y se hizo pasar por mi amiga para no. Que fuiste a saber lo que porque, agarrabas. Porque usted no, ¿por usted qué no lo hiciste? ¿Por qué me lo hiciste? Yo te brindé mi casa. Yo te brindé mi casa para que no fueras Andrea, a tú nunca, que... nunca momento. Le dije, tuyo, Andrea, ella, nunca, nunca le dices el cariño y el amor, Andrea. A ver. ¿Entendemos cómo es este programa o no lo entendemos? Van a seguir gritando. Es que yo me siento... ¿Saben que si van a seguir gritando pueden ir a otro lado? No, señorita Laura. O se calla o yo lo saco a todos ustedes y voy con el siguiente caso. ¿Ok? ¿Puede callarse? Porque usted es la primera que no tiene autoridad acá para hablar. ¿Ok? Porque usted le metió a su hijo a esta vieja. ¿Ok?
Como vuelvan a hablar todos a la vez, simplemente lo saco con todo respeto del set y vamos al siguiente caso. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, tú, ¿me vas a decir qué clase de asquerosa eres que te metes con un chico que está con su mujer embarazada de 8 meses? Laura, ella no le dio la comprensión y el cariño que necesitaba. Su mujer no lo quiere, lo avienta a la calle, Laura. Yo entonces en mí encontró lo que a su familia no le brinda, que es amor, comprensión y cariño, ¿sí? En ti encontró dinero que le das y la posibilidad de seguir drogándose. Laura, yo a él lo conocí ofreciéndome sus perfumes, que si yo me interesaba. Le dije que sí, ahí empezó una bonita amistad. Me empecé a contar parte de su vida que su mamá no lo comprendía, no lo entendía. Yo lo ayudé. ¡Ay, Laura, qué buena! ¿Ahora qué quiere ser su mamá? ¿Qué tiene, Laura? ¿Qué tiene? ¡Es su mamá! ¡Quiere ser mamá! No, Laura, no, no soy su mamá. Yo soy mejor que su mamá porque yo le estoy dando comprensión, mamita, cariño y mamita, amor, Laura. No. Lo que su mamá nunca perdóname, le dio. Él tiene su mujer que tiene 22 años. Y está embarazada. Laura, su mujer no lo quiere, lo echa a la calle. Oye, ¿por qué no te callas la boca, sotarada? Mira, me da ganas de agarrarte y ponerte la silla encima, ¿me entiendes? Y no es que te falte respeto, es que no hay que tener bien poca dignidad para romper un matrimonio con una mujer embarazada de 8 meses. Laura, yo no tengo nada. Pausa y volvemos, no se mueve, regresamos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no llenas orgullo. ¡Que pase adelante! Guadalupe, una mujer que le lava, que le plancha, que le cocina, ¿ah? ¿Y viene todavía a hacer esto? Ella no ha escuchado nada. ¿Qué le vas a decir ahora? Adelante, Guadalupe. Guadalupe, ¿por qué te metiste con él si toda tu familia te advirtió que era de lo peor, que era un drogadicto de lo peor? ¿Por qué las chicas son tan tercas? Por no decir mulas. No, hay que ser mula para que te digan que el tipo es un maldito y tú te metas con él. No entiendo, no entiendo. Yo a Oscar lo conocí en una fiesta con mi hermana, pero al principio él no era así, él me trataba bien, me compraba dulces, chocolates, me compraba unas rosas, siempre me trató bien. Ahorita no sé qué está pasando con él. ¿Cuánto tiempo que no ves a tu hermana, Adriana? Adriana tiene, pues, nos frecuentamos, pero tiene como 2 meses que no la veo porque... ¿Adriana sabe Oscar toda esta siempre... situación? ¿Mande? ¿Ella sabe toda esta situación? Sí. Es que Oscar ya no deja Oscar, que... Dile, Oscar. Ya no deja cállense que nosotros... la boca, por favor, ¿ya? Muy bien. Oscar ya no te trata bien. Ya no me trata bien, aparte. Que pase su hermana para que esté con ella y así no se sienta sola. Que pase Adriana, por favor. Muy bien. Adriana. Siéntate, Adriana, por favor. Adriana también salió de su casa porque los padres de estas chicas cometen el gravísimo error de botarlas embarazadas. Si tienes una hija embarazada, apóyala. ¿Cómo la vas a botar de la casa? ¡Qué cosa tan horrible! A ustedes la botaron, ¿verdad? Sí, sí, Laura. Mira, yo ahorita tengo 18 años. Yo salí embarazada a los 16 años. Y después, pues, cuando yo les dije a mis papás, mira, cuando yo salí embarazada, pues fue como una salida fácil para mí porque mis papás nunca han estado con nosotros, siempre han estado trabajando, siempre ocupándose de sus cosas, pero nunca de sus hijos. Entonces cuando yo me salí de mi casa, Laura, pues ellos prácticamente me cerraron las puertas, me dijeron que eso me había pasado por tonta. Laura, yo dejé todo. Eso es un grave error, los padres jamás deben hacer una cosa así. Ven acá, princesa, no me llores. Te vamos a ayudar, ¿ok? Te vamos a ayudar. Tú tranquila que nosotros en este programa te vamos a ayudar, así como vamos a ayudar a tu hermana, que está en graves problemas. Porque este tipo es un desgraciado. ¿Qué le ibas a confesar a tu mujer? Que la verdad, pues ya no la quiero, ya no quiero estar con ella. Yo quiero estar con Mariana, me voy a casar con ella. Vamos a casar en diciembre. ¿Cómo te vas a casar? Vamos a casar en diciembre. No, no voy a permitir que vos no lo voy a poner. ¡Que pase, Karen! ¿Por qué tú eres comprometida con ella? ¡Ya te lo haces! ¡No te has dado cuenta! ¡No te has dado cuenta! ¡Te vas a buscar!
buscaste, que lo que buscaste, ella está bien joven, ella sigue siendo una buena persona. Andrea, seguimos con la misma. No griten todos a la vez. Tú eres su Karen. Hermana, ¿verdad? Muy bien, Karen. ¿A qué se dedica? Perdón, tú no digas nada. ¿Cuál es el trabajo de la señora? Trabaja en una fábrica de telas en las noches. ¿Y qué hace en la fábrica de telas? Soy supervisora, anda supervisando a todo el personal. ¿Y si yo te digo que es mentira? Pues no sé en qué se basa, porque yo sí trabajo. ¿En qué me baso? En que Ricardo Enrique es uno de mis realizadores, de mi equipo, el máximo, sí. Decidió fingir. Ajá. Y decidió ser cliente. Claro que seguramente lo hace Ricardo Enríquez alguna vez, pero aquí lo actuó. Y lo actuó tan bien que yo dije, este debe ser experto. Muy bien. ¿A qué se dedica ella? Trabaja en una fábrica de telas en las noches. Soy supervisora. Porque todo el día... ¿Puedes hablar? No, no, no se dedica, no trabaja sí, en la cierto. Fábrica de telas. Sí, cierto. Nunca me dejan ser feliz, tú siempre te metes. No es cierto, no es cierto. ¡Silencio! ¿En qué trabaja ella? Ella es prostituta. ¿Qué? ¿Cómo va a ser prostituta? Es prostituta, yo la seguí después de que tú me platicaste que ella trabajaba. No es cierto, eso no es cierto. Eso no es cierto. No tienes pruebas, no tienes pruebas. Sí tengo pruebas. Silencio. Silencio, ella no tiene pruebas. ¡Pero yo sí! ¡Adelante! Hola. Siéntate, Pedrito. ¿Necesitas un servicio? Oye, ¿cuánto estás cobrando? Barato para ti. ¿Cuánto es barato? Anímate, 300 pesos. ¿Qué es eso, Mariana? Oye, ¿y estás cerca de aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Mariana? Yo dejo todo por ti, Mariana. ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué siempre yo te di? Me dijiste que me querías, Mariana. ¿Pero qué? Por amor. ¿Y por eso lo hacías? ¿Por eso me ves? Porque todo lo demás es que lo hago con mi padre. ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué? Mira cómo lo estoy perdiendo por ti. Mamá, estoy perdiendo a Guadalupe. Porque te quiero, Oscarito. Estoy perdiendo a mi mamá. ¿Por qué me hiciste? Los regalos que te he hecho son caros. Para que estés conmigo y seas conmigo. ¿Por tus regalos nada más? ¿Por tus regalitos para nada que estés más? Conmigo, no, 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 no. ¿Para eso querías que me fuera yo contigo? ¿Para eso? Oscar, entiéndeme. Yo lo hago por ti, por sacarte de todo lo que... Eres una sucia, eres una sucia. No te dieron el cariño y el amor. Yo sí te lo di, Oscar. Te eres una sucia, eso no se vale. Eso no se vale. Yo te quiero, yo sí te quiero. Lo hice por amor. Oscar. Y en encima prostituta. Muy bien. Eso es lo que se me... Y perdón. También vamos con los consejos, porque aquí es muy importante educar. ¿Sabías tú que si él se mete con una prostituta, ok, sin protección, y ella, que nadie sabe qué enfermedades podemos tener, te le infecta una enfermedad? No, tú, Laura, yo no sabía. Y tu hijo termina infectado, ¿sabías eso? Ya es hora que las chicas y las mujeres en México abramos los ojos. Cada día es más alto el índice de VIH en la mujer. Basta de no abrir los ojos. Nuestros hombres se acuestan con una mujer con VIH, nos infectan a nosotros y a nuestros hijos. Basta, señores. ¿Qué pasa acá? ¿Tú vas a seguir con él? No, Laura, yo ya no. Ya no voy a seguir con él. Necesita mucha ayuda. Muy bien, rogaría que ellas dos, Maru, pasaran con Estela. Todo el apoyo para las dos. Tú ya no lo vuelves a ver a él. Adelante. No lo Laura, vas a yo quisiera a ver. Pedirte, abusando de tu bondad, que le dieras una ayuda a mi hermano, Laura. Él es bueno, él está muy enfermo, Laura. Yo lo he visto y él en su juicio me ha pedido que yo lo ayude, Laura. Pero desgraciadamente nosotros no tenemos los medios. Que salga esta mujer aquí. Mi madre está enferma. Que salga esta mujer de seguir apoyando a la chica, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mi madre tiene una piedra en el riñón, Laura. Yo lo que quiero saber es si él quiere que lo ayuden. Él siempre ha pedido ayuda. No, tú no hables por él. Sí, yo la verdad sí quiero que me ayuden, Laura, porque esto que me hizo esta mujer no tiene... Yo sí quiero que me ayuden realmente porque quiero también estar con Guadalupe. Yo sí la quiero. Pero No. Por ahora no. Primero tienes que dejar la droga. Y la droga es una maldición.
Por favor, no quiero cerrar este programa sin las imágenes y un homenaje de verdad de todo corazón a Amy. Quisiera, por favor, que la gente lo volviera a ver. Eso es la droga, chicos. Mira, así termina. La droga te lleva a eso, te destruye. Amy tenía un futuro brillante, una gran cantante. Yo, la verdad, creo que pocas con el talento de ella. Mira en qué terminó, muerta. Así destruye la droga. ¿Quieres eso? No, la verdad no, señorita. ¿Quieres eso? No quieres eso, morir. ¿Verdad? Muy bien, entonces vamos a llevarlo a Chiapas. Muy bien, señores, cada persona tiene derecho a hacer su vida. Y ya lo saben, a las drogas, díganle no. ¡Arriba el deporte! Gracias a ti, he cambiado mi vida. Gracias a ti.